sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco, sou santa do Pau-Oco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela, do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, morena. Pero sí, la peor de todas. La mujer que más merece su atención es Chica da Silva. Ella hechizó al comendador Joao Fernández. Fui prevenido. Pero en la corte portuguesa también fui prevenido de que no atacase al comendador Joao Fernández ni a Chica sin pruebas. Sin evidencias reales del daño que ella causa. Uh-huh. O evidencias de hechicería. Mi palabra no basta. Por más insatisfecho que esté el rey con el comendador, siempre librará a quien le envió ríos de diamantes a Portugal. Nunca le robó y eso para el rey es más importante. Por eso me pidió cautela. Aunque es evidente que estoy libre para actuar como yo quiera. Conseguiré las pruebas para su merced. No tardaré mucho. Se lo aseguro. ¿Puedo pasar? Sabéis bien que este cuarto está prohibido para vos. Pero es una reunión familiar. Es mejor que entréis. Permitidme, hija mía. Pues lo que dirá el señor Félix es muy grave. Entrad, entrad. ¿De qué se trata? El inquisidor llegó al pueblo. Vámonos de aquí, padre, hoy mismo. Es lo que estaba pensando. ¿Y yo? Llenaremos la carreta de colchones. Iréis como si fuerais en vuestro cuarto. Vuestras mercedes no saben lo que están diciendo. Si huimos de esa manera, van a sospechar. ¿Qué propietario de una casa como esta partiría dejándolo todo? Es cierto. Habrían de perseguirnos. Pero debemos inventar alguna excusa, señor Félix. Podríamos decir que recibimos una carta de un pariente. Yo pienso que a pesar de la gravedad de la situación, deberíamos quedarnos un poco más. Hasta la fiesta de Chica. En la fiesta de Chica le ha de suceder algo al señor conde. Y si algo le sucede a él, el comendador volverá a mandar en el Tijuco. Y si nosotros queremos partir, él no lo ha de impedir. Ay, Dios mío. ¿Y si no sucede nada? Sí, ha de suceder. Se los aseguro. ¿Acaso se hizo té solo para vuestra merced? Sí. Es un té con propósitos curativos, hecho con la hierba quiebra piedras. Pero usted no está enferma. ¿De qué se quiere curar? Bien. Yo fui a visitar a aquella esclava que huyó, la asesina. ¿Se atrevió a ir? Claro, ella no me iba a matar, mucho menos presa. Y volvimos a hablar de mi barriga que no deja de crecer. Ella afirmó que es puro aire y que tendrá que salir si tomo bastante té. Pero en ese caso, vuestra merced no se... No me veré obligada a casarme con el señorito Javier. Sin embargo, usted hizo de todo para casarse con él. Lo hice, pero nunca me imaginé que al casarme con el señorito Javier estaría prácticamente casándome también con la señorita Violante. ¿Sabe una cosa? Prefiero ir al convento y tener a la Virgen Santísima como suegra. ¿Una fiesta, señora? Sí, una fiesta. Quiero que sus mercedes lo arreglen todo. Cocinen pato, ganso, hagan pollo asado y frijoles. Los blancos siempre dicen que es comida de negro, pero siempre comen un poquito. Yo nunca pensé que continuaría habiendo fiesta en esta casa. ¿Para qué llorar las tristezas de hoy si podemos reír de las alegrías de mañana? Buenas tardes, señora. Ah, Damián. ¿Su merced oye conversaciones de mujeres? No, señora, solo vine a traer un jugo. No puedo permitir que el conde, cegado por la pasión, cometa tal injusticia. A decir verdad, le estoy haciendo un bien a él. Más tarde llegaría a arrepentirse si matase a don Martín. ¿Quién llamó a su merced? Pensé que vuestras mercedes podían querer un jugo. Yo sí acepto el jugo. Damián fue muy atrevido. Yo no lo mandé que viniera aquí a ofrecer nada a su merced. ¿No le gusta el jugo, señora? No. Yo solo pensaba en mi comendador.
Él fue al pueblo. Es bueno preguntarle a su merced, que siempre lo sabe todo. Gracias por el elogio. Yo quiero que su merced siga a Damián. ¿Y si lo agarro haciendo algo malo? Me lo dice, pero no se lo cuente al comendador. Veo que vuesa merced tiene alguna idea. Su merced ya lo verá, Jacinto. Y Violante también. Vine cuando supe que fuese así, me esperaba. Para su merced, porque nos ayudaste mucho contando el ataque de los negros. Estoy triste porque muchas personas murieron. Pero no lo esté. Ayudó a salvar muchas vidas de gente buena con su información. Ah, hay algo más que debes hacer por mí. ¿Y qué es esto? Escóndala entre las cosas de Chica y después dígame dónde la puso. ¿Solo por esconderla? Es una buena paga. ¿Entonces es el mismo? ¿Es Damián el desgraciado que tiene pacto con Violante? ¿Qué quiere vuesa merced que le haga, señora? Nada. Nada por ahora. Damián nos la va a pagar. Señor María, ¿usted no piensa ir a ver a Chica? Debería hacerlo. Ella debe estar sufriendo sin saber lo que me ocurrió. Pero creo que ya debe saber que huí, que estoy viva. Ahora tengo que estar lejos de los enemigos de Chica, porque lo que quieren es verme muerta. Sí, vuestra merced tiene razón. Ahora tenemos que cuidarnos, Quiloa. Somos tan pocos. Murió tanta gente. ¿Qué vamos a hacer, Quiloa? Resistir mientras que nosotros podamos. Solo sé una cosa. Fuimos traicionados. Alguien le dijo al conde que íbamos a atacar. Pienso que debe haber sido el comendador. Yo también. Yo vi cuando no disparó. Yo no muero sin tener mi venganza, señor María. Yo se lo puedo asegurar. Hace bien, Quiloa. Él ha de pagar por lo que hizo. Como le dije, señor inquisidor, tengo pruebas precisas de que Chica practica artes mágicas, brujería. Así fue como logró conquistar al comendador. En pocos días yo traeré hasta su presencia un hombre, un esclavo, que podrá decir el lugar exacto donde Chica guarda muñecas, velas, en fin, artículos de brujería. Si el hombre viene hasta mí, iremos con él a revisar la casa de Chica. Y con las pruebas en la mano, ella irá presa. Practicar brujería es un crimen tan grave como el asesinato. Yo os admiro, señorita Violante. Sois tenaz. Sabéis defender la religión. Le agradezco el elogio. Pero créame, señor inquisidor, su merced no tiene en mí tan solo una fiel, una devota, sino una amiga. Ah, hay otro asunto que me gustaría hablar con su merced, pero como he generado mucha discordia, le pido su discreción. Diga. Nació aquí en el pueblo un hijo del demonio. Un niño cuya madre se hizo pasar por muerta y después fue enterrada. Era mentira, tan solo usó esa estrategia para huir con un hombre.
Y más adelante, esa misma mujer fue condenada como bruja, pero logró salvarse a tiempo. ¿Dónde está ese niño? En la casa de Chica. Su madre vive allá. Chica. Siempre Chica. Es necesario planear todo muy bien, señor inquisidor, para que nadie, ni siquiera el comendador, pueda salvarla. Mucama. Bien. Una invitación con el sello del comendador. Ah, Chica me invita a mí y a toda mi familia a una fiesta. A una fiesta para celebrar la victoria sobre los revoltosos. Es sorprendente. Ni que lo diga yo, señorita Violante. Pues me habían dicho que Chica hacía todo por los negros. Chica es astuta. Ha de estar planeando algo. Solo que no sé lo que es. ¿Fiesta? No dejas de ser una idea agradable. Su merced será nuestro invitado de honor, señor conde. Es una fiesta de homenaje a su merced. Bien. Un inquisidor llegó al pueblo. Un hombre con el poder de interrogarnos, torturarnos y castigarnos en nombre de la fe. Yo tengo miedo por nuestro hijo. Lo pensé y creo que es mejor que partamos. No, mi amor. Yo también he pensado mucho en eso, tengo mucho miedo. Pero debemos quedarnos un poco más. Porque si el señor Jacobino es capturado, él será ahorcado como traficante. Y yo me podré casar con vuestra merced. ¿Casarnos? ¿Casarnos? ¿Vivir junto con su merced de acuerdo con la ley de Dios y de los hombres? ¿Es eso? Es un lindo sueño, mi amor. Ay, mi amor. Pero hay tantas personas contra nosotros, es mejor que partamos. Sabe bien que el conde Valladares me amenazó. Sí, es mejor que partamos, mi amor. ¿El conde Valladares por qué amenazó su merced? Ah, él tuvo una cierta fascinación por mi persona. Cuando la vi me di cuenta de que su merced le siguió el juego. Que su merced trataba de seducirlo. Muchas noches en la prisión no podía dormir torturado por la duda de que su merced... No, mi amor. Ya no diga nada. Solo pensaba encontrar una manera de salvarlo. María Dolores, dígame la verdad. Su merced nunca se acostó con otro hombre. No. María Dolores, no, lo prometo. Lo prometo. No, mi amor. Ni con el señor Jacobino, aunque él me haya amenazado muchas veces. Y mucho menos con ese horrible conde Valladares. Yo no soportaría saber que su merced me traicionó. Señorita Violante, me sorprende verla aquí. Yo soy la sorprendida por tener que venir aquí, señor Capitán Mayor. ¿Qué quiere decir, señorita? Su merced me hizo una promesa y hasta ahora no cumplió lo prometido. La niña Eugenia, ¿se acuerda? Pues ya conseguí la sotana y estoy listo para hacer lo que quiere. Pero créame, no he tenido oportunidad. Pero la tendrá. Chica ha de dar una fiesta. Una fiesta. Cuando todos están entretenidos es el mejor momento. Ya supe de la fiesta, señorita. Cuente conmigo. Mejor así. Me siento satisfecha. Ahora que el señor inquisidor está en el pueblo, el padre Pico tendrá lo que merece. Lo que merece. ¿Una fiesta? Sí, la señora Chica mandó la invitación. Pero ahora con un inquisidor en el pueblo, no deberíamos exponer nuestros rostros. Pero se ve mal decir que vuestras mercedes no irán. Es verdad. Yo prometí que os ayudaría, señor Félix. Ay, tiemblo tan solo con la idea de asistir a una fiesta. ¿Será de día?
Sí, señora Guiomar. La señora Chica quiere ofrecerle un almuerzo a todo el pueblo. Debemos ir, a pesar del peligro. No hay como huir de ese compromiso. Nuestra única esperanza es vuestra puntería, señor Félix. Señora Chica, ya hice todo lo que vuestra se pidió. Hasta tengo la mano cocida de tanto estar al fuego. Desde que se fue Rosa, estoy día y noche con esa soya. Pero hice todo como vuestra se ordenó. Aquí tiene el cerdo que vuestra se encargó. Afuera hay otro, señora Chica. Déjelo, este es de buen tamaño. Dígame, señora, ¿yo voy a hacer la frijolada? Yo veo que su merced está muy cansado. Deje que yo misma puedo cocinar. Señora, vuestra se tiene la mano muy delicada para agarrar las ollas. Yo sé cocinar muy bien. Yo misma ayudaba a mi madre cuando era esclava. Y la frijolada es muy fácil de hacer. Los frijoles están en remojo. Sí, señora. Muy bien. Jacinto, lleve a Damián a descansar. Después su merced regrese para ayudarme a descuartizar al cerdo. Martín, hermano. Paulina, ¿cómo está? Bien, iba a buscarlo. ¿Sucedió algo? No, la señorita Violante quiere hablar con vuestra merced. ¿Y por qué quiere hablar conmigo? Ella lo espera, dice que es un asunto urgente. Pues yo voy hasta su casa. Hermano, creo que el asunto es más grave de lo que vuestra merced piensa. La señorita Violante lo espera en la casa del conde Valladares. Vamos, yo iré con vuestra merced. Buenas noches, señorita Violante. Don Martín, me siento satisfecha de que haya venido tan deprisa. Lo que no entiendo es por qué quiere hablar conmigo. Yo le había pedido al conde que me permitiese mostrar algo a su merced. Algo de lo que me había hablado la señora Cielo, pero al principio él se rehusó. ¿Y qué puede ser tan... tan misterioso? Le dije que tan solo una prueba haría que su insensatez terminase. Hablé con la señorita Paulina y estuvo de acuerdo conmigo. ¿Y de qué se trata, señorita Violante? Los amores entre su merced y la señorita María Dolores excedieron todos los límites de la moral. Yo llegué a pensar en denunciarlos al inquisidor, pero después, rezando mucho, me di cuenta de que tal vez yo estuviera equivocada. Y que si le mostrase a su merced el precipicio donde había caído, tal vez cambiase de idea. Señorita Violante, yo me marcho. María Dolores y yo ya sufrimos mucho. María Dolores es una meretriz. Tráguese sus palabras, señorita Violante. El nombre de María Dolores no merece estar en su boca. Cuando le muestre lo que tengo, se tragará sus propias palabras. Jerónimo, descubre el cuadro. ¿Reconoce quién es o tengo que decirle algo más? Tengo razón, ¿no es cierto? Vamos, hermano. Venga conmigo. ¿No me va a agradecer por haberle mostrado a la mujer que dice amar? Le estoy muy agradecido. Su merced me hizo un bien. Thank you.
La señorita fue magnífica. Solo hice algo que alguien debería atreverse a hacer algún día. Destruir el amor pecaminoso de esos dos. Me siento vengado. La señora María Dolores se rió de mí y ahora tomó una dosis del propio veneno. Os lo agradezco mucho, señorita Violante, porque evitó que me enfrentara a don Martín. Ahora debo irme. Nos veremos mañana en la fiesta de Chica, señor Conde. Ah, la fiesta. Ah, la fiesta. Señor José María. Don Martín. ¿Qué ocurre? Su merced parece nervioso. Creo, señor José María, que pasé toda mi vida atrás de una quimera. Pues yo casi morí por una mujer que me engañaba. María Dolores. Sí, María Dolores. Vi con mis ojos que la tierra ha de comer. Que ella me traicionaba con el conde. Espere, no saque conclusiones precipitadas. Cuando su merced estaba preso, yo mismo hablé con ella varias veces y le aconsejé que manipulara a los hombres sin decir ni sí ni no. Tan solo, tal vez, para sobrevivir. ¿Acaso le aconsejó que posara desnuda? ¿Desnuda? No, no desnuda. Pues fue lo que hizo. Yo vi el cuadro que el conde Valladares comenzó a pintar. Es ella. Y si posó desnuda, ya se sabe qué fue lo que hizo. Don Martín, sé que ha de estar decepcionado, pero María Dolores lo ama. Y si hizo algo malo, fue para salvar ese amor. Señor José María, su merced es un gran amigo. Pero no entiende un sentimiento como el mío. Perdóneme. Todavía está aquí, lacayo. Yo le estoy eternamente agradecido por haberme dejado en una cama de verdad hasta recuperarme, doña Elvira. Pero ahora que arreglé todo, regreso a mi lugar de la barraca. No me lo agradezca. Yo jamás lo dejaría aquí. Quien lo hizo fue el insensato de mi esposo. Pues si fuera por mí, no habría vuelto a comprarlo. Mejor aún, lo habría vendido a los mineros para vivir bien lejos de aquí. Morí en las minas, recogiendo diamantes de sol a sol, sin buena comida, con los pies metidos en el agua hasta que se ablanden como la piel de los peces. ¿Eso es lo que vuesa merced desea para mí? No entiendo, señora Elvira, no entiendo. Pues hubo un tiempo en que vuesa merced me trataba bien. Ponía boca de hechicera para ponerme al lado de vuesa merced y del señor José María. ¿Y de qué sirvió? Si ni siquiera así cumplió con su deber de esposo. O mejor dicho, claro que cumplió, pero sin su merced. Y es por eso que tengo barriga. La barriga la veo, pero no es de eso que estoy hablando, señora. Lo que no comprendo es por qué pues Arcella no me quiere. Está tan disgustada que me quiere ver muerto. ¿Qué le hice, señora? Lo que pasa es que no me gusta. No me gusta porque su merced es astuto, porque su merced se apegó a mi esposo como un perro. Y porque... Dios mío. Y porque yo vi a su merced como Dios lo hizo, desnudo. Ay, desde ese día, lacayo, desde ese día yo siento un deseo. ¿Un deseo de qué, señora? Diga. Porque si es el deseo que estoy pensando. Ay, señora, es el deseo que también yo siento. Mucho deseo. Ve porque lo odio. Yo también me odio, señora. Perdóneme.
Pues baje, esclavo, salga. Márchese de aquí, vamos, vamos. No le diga al señor José María que yo me sé Buen Sarcé. No se lo diga, por favor. Salga, salga, ya se lo dije, salga. Ay, Paulo, se recuperó totalmente. Para acostarse en la barraca. Sí, yo ya estoy bien. Si quiere dormir en el suelo al lado de mi cama, se lo permitiré. No, no se preocupe, señor José María. Seguro que todavía está molesto con Elvira. No dijo que quería verlo muerto en realidad. Solo fue una manera de decir, Paulo. Yo no estoy molesto, pero solo quisiera pedirle un favor. Yo quisiera que pues Arce me vendiera a los mineros para morir en la mina. Diablos, Paulo, ¿quién le metió esas ideas sin sentido en la cabeza si tuve tanto trabajo para salvarlo? ¿Ah? Vamos, vaya, vaya, a dormir fuera, fuera. ¿Qué le estará pasando a ese lacayo? Señor José María, aquí quien tiene un solo ojo soy yo, pero creo que soy la única que veo. ¿Y qué es lo que ve, Rosa? Ponga sus dos ojos a funcionar y entonces verá lo mismo que veo yo. Mejor calles, estropajo. Martín. ¿Ocurrió alguna cosa? No. Yo recibí su mensaje. ¿Qué quiere? Yo hablé con el comendador Joao Fernández y él adivinó que pensábamos huir. Él nos aconsejó que no lo hiciéramos porque la frontera está vigilada. El comendador también, María Dolores. ¿Qué? Yo no entiendo. Vuestra Merced no me abraza. Vuestra Merced no me besa. Yo no entiendo la pregunta. Solo quiero saber, María Dolores. El comendador también se acostó con su Merced. Mejor dicho, su Merced le ofreció su cuerpo a él como hizo... Una bofetada, María Dolores. Una bofetada y el silencio. No. No. No estoy en silencio por falta de palabras para defenderme, pues no necesito ninguna. Estoy en silencio porque mi sangre hierve al oír tal injuria. Le fueron a hablar de mí y vuestra Merced lo creyó. Si tan solo fueran palabras, María Dolores, yo no lo creería. Pero su Merced, Dios mío. Su Merced me engañó durante todo este tiempo. Aún en prisión, cuando supe que iba a testiguar contra mí, mi corazón estaba al lado de su Merced. Porque en el fondo yo creía que su Merced tenía algún propósito. Pero ahora no, María Dolores. Ahora no. Si vuestra Merced ya no confía en mí, nada tenemos que hablar. Adiós. Espere. Su Merced ha de oír todo. Se entregó a quien quiso. Y no tuvo el valor de revelármelo. Porque tal vez, María Dolores, yo la perdonase. Porque su Merced es mujer y débil. Pero no. Su Merced hablaba de inocencia, hablaba de virtud mientras que posaba para el conde Valladares. Entonces no lo niega. No, no lo niego. Era eso, yo perdí a mi hijo, a nuestro hijo. Y sería entregada nuevamente a Jacobina y entonces sí. Y entonces sí, él se acostaría conmigo. Mentira. Mentira, María Dolores. Su Merced siempre ha de tener un motivo. Cuando se tiene virtud no se necesita nada, ni siquiera un motivo, Dios mío. Ah, es así. Es capaz de acusarme tan cobardemente. Su Merced no es honesta. Su Merced no es honesta, María Dolores. Se comportó como una meretriz. Como una ramera. Nunca esperé oír esa palabra de vuestra Merced. Podría explicarle, arrodillarme a sus pies para hacerle entender, pero no. Porque esa palabra,
Esa sola palabra demuestra que vuestra merced nunca mereció mi amor. ¿Y cuál otra palabra podría usar? Lo que sé, Martín. Lo que sé es que entre todos los hombres del mundo, vuestra merced es el último que podría acusar a la mujer que ama. Adiós. Espere. Su merced no se marcha así. Yo quiero a mi hijo. ¿Qué? Mi hijo no ha de ser criado por una mujer sin moral, deshonesta. Atrévase a tocar a mi hijo. Y yo mato a vuestra merced. Yo lo mato. Pienso que solo pueden ser cosas de Violante. Vuestra merced no entiende, chica. No importa quién le mostró el cuadro, pues en realidad pose desnuda para el conde Valladares. ¿Desnuda? ¡Cállense la boca, estropajos! Yo lo hice y vuestra merced sabe por qué, chica. Yo digo que lo hice y continúo con la cabeza en alto. Pero él no tenía el derecho a acusarme de esa manera, a decirme que hice mal. Porque yo sufrí. Yo sufrí más que ninguna mujer por el hombre que amaba, para ser tratada de esa manera. Sí, don Martín fue un ingrato. Y además quiere quitarme a mi hijo, chica. Que se atreva. Ahora vaya, límpiese los ojos y aplíquese un poco de talco en el rostro. La gente debe estar llegando. Yo no sé si tendré fuerzas para estar en la fiesta, chica. La tendrá, María Dolores. Tendrá mucha fuerza. Su merced nunca dejará que ningún hombre se dé cuenta de que se cayó al suelo, que se siente peor que un harapo sucio, que una escoba vieja. Levante la cabeza, mi amiga, y muestre que tiene orgullo. Su merced es un hidalgo como nunca se vio otro igual por estos lados, señor conde. Señor José María, tan solo me vestí como se debe. No por culpa de la señora chica, que para una mona como ella cualquier traje es de buen tamaño. Pero siendo la fiesta en homenaje mío... Sé que su merced tiene reservas en relación a chica, señor conde. Yo también las tengo, porque tiene mal genio. Pero también tiene un corazón de oro. Tal vez un día hasta podrán ser amigos. ¿Amigos? Yo jamás seré amigo de una mona. Y vuestra merced también debería olvidarla. ¿Olvidarla? ¿Por qué, señor conde? El tiempo de la señora chica está a punto de terminar, como lo oye, señor José María. ¿Todavía no se ha dado cuenta? El inquisidor vino aquí con la finalidad de observarla, de acabar con los desmanes de esa mujer. ¿Estás seguro? Pero claro que sí. Conozco muy bien los movimientos de la corte portuguesa. El inquisidor fue enviado aquí para buscar un motivo que la culpe. Motivo para quemarla viva. Dios mío. Los días de la señora chica están contados, señor José María. Y quien esté muy cercano a ella ha de salir chamuscado. Ahora vamos, la fiesta debe estar comenzando. Señor Félix. Perdone el atrevimiento de entrar en el cuarto de vuestra merced. No pierda tiempo en cortesía, señor Félix. Yo llamé a su merced porque debo decirle algo importante. ¿Puede salir, Jacinto? ¿Y qué ha de ser? Pero es que yo ya tengo mi arma. Esta es de buena calidad. Úsela y después deshágase de ella. No veo qué diferencia hay con la mía. Yo sí la veo, y la veo muy bien. Si su merced dispara con su arma y cualquier persona sospecha algo, sabrá que su arma disparó. Yo sé que la marca de un disparo reciente siempre queda. Sí, es cierto. Esa arma nadie sabe que la tengo. Su merced mate al conde y deshágase de ella. Vuestra merced piensa muy bien, señora chica. Es tan astuta como me lo imaginaba. Me quedo con el arma. Entonces solo he de hacer que el conde beba, y mucho. Señora chica, solo hay un detalle. Yo tengo miedo de hacer lo que debo con la señorita Violante cerca. Ella es peor que un gavilán, siempre está atenta.
No se preocupe, señor Félix. Hoy Violante recibirá un susto del cual nunca se olvidará. Quédese tranquilo, bien tranquilo. Esperé que ella se vaya y mate al desgraciado del conde. Mátelo, señor Félix. Y sálvenos a todos. Bien. Eugenia, ¿por qué su merced no quiere ir? Ha de ser una linda fiesta. A Eugenia no le gustan las fiestas. Mucha gente, mucho ruido. Creo que desea quedarse sola. No debemos dejarla sola. Los romeros continúan llegando. Y sabéis que muchas veces algunos se exaltan. Yo me quedaré. Como novicia tampoco es bueno que vaya a fiestas mundanas. Ay, cómo me gustaría estar en el lugar de su merced, a punto de ir a un convento, si no fuera por el daño que me hicieron. Ay, querida mía, yo también sufro y mucho al saber de vuestra vocación desperdiciada. Si yo hubiese estado aquí cuando la muchacha fue atacada, habría hecho que el joven se arrepintiese. Ay, lo más importante es que mi sobrina pronto estará casada. Será feliz, santita mía. Sí, tío, muy feliz. Al lado del señorito Javier y de su querida hermanita, la señorita Violante. ¿Entonces nos vamos? Sí, novicia pía. El padre Obico estará en la iglesia si necesita algo. ¿El padre Obico tampoco irá? No, ya no aprecia los festejos. Se quedará en la iglesia a la disposición de los fieles. ¿Obico se queda con Eugenia? No, Eugenia, la novicia pía se quedará con vuestra merced. Ninguna alegría de este mundo es mejor que el tener a su merced aquí, en la fiesta que celebra la victoria de su merced. Vuestra alegría no es más grande que mi sorpresa al veros celebrando la victoria contra los negros. Señor conde Valladares, yo vivo con mi comendador Joao Fernández y su victoria es mi victoria. Yo espero que su merced disfrute de la fiesta en su honor. ¿Qué comida oscura es esa? Es frijolada. Una comida que hacen los esclavos y que siempre me gustó mucho. Demasiado. Yo siempre la sirvo en mis fiestas. ¿Y sabe lo que descubrí? Que a los blancos también les gusta comerla. Es sabrosa. Es hecha con los restos del cerdo que no aprovechamos en la cocina. Pruébela, señor conde. Fui yo misma quien la hizo. ¿Vuestra merced? ¿Se acordó de los tiempos en que era esclava, señora Chica? Ah, sí, señora Cielo. Esos tiempos nunca los olvidaré. Pero lo bueno es que sé de dónde vengo y a dónde voy. Al contrario de ciertas personas que lo pierden todo y ya no saben hacia dónde van. Permítanme. Es sabrosa. Es un manjar de los dioses. Dicen que fue Chica quien la hizo con sus propias manos. Cuando vivía en mi casa, Chica ayudaba a su madre en la cocina. Creo que no perdió la sazón. Me gustan mucho ciertas comidas hechas por los esclavos. A mí eso no me importa tanto. Como siempre deseé ir al convento, nunca me he dejado tentar por el pecado de la gula. Sí, santita. Yo sé que su merced evita el pecado y que hace de todo para no cometerlo. Pero dígame, su barriga ha crecido mucho. Nuestro bebé ha de nacer pronto. Claro que sí. Y si no me apedrean en la calle es porque saben que su merced me perjudicó. El señor inquisidor mismo me ha dicho que el matrimonio urge. Sí, yo sé, pero será pronto, ahora que todo está bien. Mi hermana Violante ya mandó a preparar un cuarto en nuestra casa. No es bueno que conversen a solas. Pueden hablar. Es lo que le decía al señorito Javier. Después de todo lo que ocurrió, debe respetarme doblemente.
Ay, señorita Violante, no sabe cómo ansío vivir bajo el mismo techo que su merced. Hasta creo que podremos rezar juntas todos los días. Sí, sé que nos llevaremos muy bien. Veo que su merced es muy obediente. Yo la obedeceré como si fuera mi madre. Sí, eso espero. Ah, sus mercedes comen esa frijolada. Esto es sabroso. No me gusta la apariencia oscura. Pero sí creo que probaré un plato. Yo puedo servirle a su merced. Ay, Javier, nada me da más placer que ese matrimonio. La señorita Úrsula es realmente una santa. Sí, una santita. Ay, qué deliciosa. Es un pecado que esté tan buena. Dios mío. Qué sabor. Qué carne tan suave. Discúlpenme. Necesito hablar con la señorita Violante a solas. Ya regresamos. ¿Qué quiere? ¿Quitarme el apetito? Lejos de mí. Como dueña de la fiesta, quiero ver a los invitados felices. ¿Le gusta la frijolada? Está muy sabrosa. Deliciosa. A pesar de ser comida de esclavos, ¿no? Fui yo quien la hizo. Vuestra merced. Felicitaciones. Tal vez todavía se recuerda de la época en que trabajaba como cocinera en la cocina de mi casa. Para su merced, esa frijolada tendrá un sabor especial. Sí. Creo que todos la están apreciando. Tal vez su merced vuelva a trabajar en la cocina, de donde nunca debió haber salido. Para su merced sí tiene un sabor especial. Le gusta la carne. Muy buena. Muy sabrosa. Hasta un poco dulce. Este Damián, su informante, el traidor que le contaba a su merced todo lo que pasaba en esta casa. Este Damián, en vez de ponerle cerdo, le puse a Damián en la frijolada. Es por eso que la carne es así tan dulce. Coma más, señorita Violante, coma más. Veo que a su merced le gusta la carne de Damián. Escenas del próximo capítulo. Elvira. Ay, mi señor esposo. Lo importante es que María Dolores ha de estar sola nuevamente, sin nadie que la proteja. Y cuando parta de estas tierras, he de llevarla conmigo.